niñera lo había estado pegando al Sebastián. ¿Cómo es posible? Inmediatamente yo me libré de las cosas aquí en La Paz, en Bolivia, y me fui en dirección a São Paulo nuevamente. Porque mi nieto necesitaba de atención. ¿Cómo puede? Pero había niñeras o señoras que cuidan, ¿no? Y pues mi hija había contratado a una. Incluso era boliviana también. Boliviana. Que no tenía paciencia para niños. Y para el caso de mi nieto, como era un niño especial, necesitaba de alguien especializado para cuidar. Alguien especializado para cuidar. Porque él no era un niño como los otros niños. Él era especial. Necesitaba de una atención especial. Paciencia al darle al comer, al vestir, al bañar. Yo creo que la señora perdía la paciencia porque Sebastián lloraba. Y en esas yo creo que ella le daba un manazo o algo así. Yo me he vuelto furiosa, nerviosa, ¿sabes? Yo le hubiese encontrado a esa niñera, yo le hubiese dado. ¿Cómo le va a pegar a la guagua, a ver? ¿Cómo le va a pegar a la guagua? ¿Qué cosa no pensará esa niñera? Pero fue así que yo volví aquí a São Paulo. Volví de inmediato y ya tenía dinerito. Y para quedarme un tiempito más, para poder cuidar de mi nieto. Pero en ese punto era muy difícil. Porque yo veía que mi hija se estaba matando solita. Aparte de Sebastián, mi hija tiene más 3 hijos para cuidar. Que también me decían, abuelita, ¿será que me lo puedes dar una cocinadita, abuelita? Es que tengo hambre. ¿Todavía no han almorzado, papito? No hemos almorzado. Claro, mi hija estaba trabajando. Y a veces para acabar su trabajo, ella hacía el almuerzo un poquito más tarde. Yo le ayudaba. ¿Y su marido? ¿Dónde está? Para ti y tu esposo, hijita. Ha salido. Ha salido, mami. Ha dado una salidita. Cuando yo he llegado desde Bolivia y yo he visto toda esa situación, lo que más me ha sorprendido es que el marido no estaba. El esposo no estaba. Se habían peleado con mi hija y pues él se había ido. ¿Cómo le va a dejar con 4 hijos? Claro. 2 hijos no eran de él. Pero mismo así, ¿cómo le va a dejar así? Que vos en tus hijos nomás te estás preocupando. En tus hijos nomás te estás preocupando. Y eso que él se había encariñado del Sebastián. Yo no entiendo. Era mucho dolor de cabeza. Cuando yo he vuelto, volví para cuidar. Y realmente, mi nieto estaba lastimado. Con moretes en sus piernitas, en sus brazos. Difícil la situación de él. Y en aquellas semanas, después de algunos días que me he quedado, mi hija vino a hablar conmigo. Mami, necesito contarte algo. Sabes, mi pareja, mi marido, él se está yendo. ¿Cómo así se está yendo? Es que él no quiere estar aquí. Él no quiere más estar conmigo. ¿Pero cómo así se está yendo, hijita? No sé, él decidió irse. ¿Y tus hijos? ¿Cómo así él se va a ir? Parece que está andando mal, no sé. Se va a tomar, se pierde. Él me pega. Pero hijita, ¿pero cómo te vas a dejar pegar, hijita? Hay que hablar con él. Yo no puedo hablar con él, hijita. Yo ni me puedo meter. Yo no sé, hija. Yo no sé. Por eso hay que pensar pues, para juntarse, hija. ¿Por qué te has juntado así? Teniendo tu hijito. No, es que él me quería, dice. Él me amaba, dice. Y ahora no sé. Se sale a tomar, se va.
también a veces vamos a la cancha. Claro, mi hija iba a la cancha también a jugar, le gustaba el deporte. Solo que con la situación de Sebastián ya no había tiempo, pero él seguía yendo. Claro, está bien que vaya, solo que se perdía prácticamente hasta la madrugada. Se quedaba tomando y su hijo, y sus hijos, allí abandonados. Él muchas veces reclama también, no sé. Y la verdad, mami, es que nosotros ya ni dormimos juntos, dormimos separados. Mi nieto no estaba bien, y el matrimonio de mi hija tampoco. Era muy complicado poder conciliar las cosas, y yo decía, no me puedo meter, yo no puedo estar hablando, diciendo algo. Mas trataba de poder cuidar de Sebastián de la mejor manera posible. Por lo menos yo no sabía qué hacer para poder poder equilibrar todo eso, y bueno, yo no sabía. Fue una tarde de martes. Él ha vuelto. Él decidió volver a la casa después que se había ido. Él decidió volver. Él le dijo a mi hija, volvamos por favor, Patty. Yo te quiero ayudar y tienes tus hijitos también. Yo tengo mis hijos. Yo no quiero que mis hijos crezcan sin papá. Ya, pero si vamos a volver, ya no me vas a pegar, ¿no ve? Porque yo ya no aguanto más esta vida de golpes, de maltratos. Yo tengo mi hijo. Yo no quiero más volver a esa vida. No, yo te voy a ayudar. Él ha insistido mucho con mi hija para volver. Mi hija me ha preguntado, mami, ¿será que vuelvo? ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué voy a decirle a mi hija? Si le digo que no, voy a estar contra mi yerno. Si le digo que sí y él falla, voy a estar contra mi hija. Y lo único que podía decir era, órate a Dios, hijita. Y si Dios quiere que vuelvas, vuelves con él. Fue difícil. Fue difícil y muy difícil. Él volvió, mas volvió diferente. Conmigo casi no hablábamos mucho. Yo me quedaba en mi cantito, ¿sabes? Cocinaba, limpiaba la casa y cuidaba de Sebastián. Sebastián no estaba bien. Él cada vez se ponía mal. Comenzaba a vomitar. Y lo peor es que le daba convulsiones, ¿sabes? Hijita, le está dando convulsión. Le está dando convulsión. Yo no sabía qué hacer. Y pues teníamos que llevar al hospital. Y en el hospital le daban remedios, calmantes. Y los remedios que teníamos que comprar para Sebastián eran remedios caros. Eran remedios muy caros. Y yo me acuerdo que mi hija comenzó a pasar por necesidades económicas. Al punto que ella decía, mami, no me puedes prestar dinero. Es que no tengo. No tengo para sus remedios. Sebastián, se me acabó el dinero. No tengo. Me daba pena ver a mi hija en la situación que ella estaba. Sinceramente, me daba pena. Me ponía triste. Lo único que me pasaba era dar ganas de llorar. ¿Cómo le podía ayudar a mi hija? ¿Cómo le podía ayudar a mi hija? Sus otros hijitos estaban allí también llorando, ¿sabes? Y no estaban bien tampoco. Imagínate la situación. Iban también al colegio. Hay que alistar, hay que planchar sopa, hay que cocinar. Era difícil. Y aquel hombre, mi yerno, él estaba cambiando. Era muy arrogante, muy prepotente. Me daba pena ver a mi hija así. ¿Mas qué podía hacer? Mis otros nietitos cosían donde mí. Abuelita, abuelita, ¿será que me puedes dar un chocolate? Quiero chocolate. Mis nietitos prácticamente abandonados estaban.
ellos se salían prácticamente el día entero para poder hacer las cosas de su trabajo, y pues las guaguas se quedaban en la casa, trancados en el cuarto, mirando televisión. Y yo trataba de darles tarea. Van a hacer tarea, tarea tienen que hacer, ¿sabes? Les hacía hacer tarea. Y era muy difícil. Incluso muchas veces yo les corregía. Trataba de enseñarles, pero no lo hice con maldad. Yo les decía, no hagan así, no hagan de esa manera. Respeta a tu mamá. Yo solo quería ayudar, porque yo veía que mi hija y mi yerno estaban sin tiempo. Y los chiquitos estaban acostumbrados a quedarse en el cuarto sin hacer nada. Y dice, ya, vos vas a hacer, vos anda, anda a lavar tu zapato, anda a lavar, acomodar las colchas, anda a acomodar, ¿sabes? Y yo comencé a decir lo que tienen que hacer, incluso levantarles. Porque esos niños estudiaban después del mediodía y se levantaban a las 10 de la mañana, 11 de la mañana se levantaban. Y como ellos no estaban por causa del factor Feriña, ellos no veían. Entonces un día mi yerno llegó y me ha dicho, doña Lucia, quiero decir unas cosas aquí. Aclaro, hijo, dime nomás, no te metas en la educación de mis hijos. ¿Ya? No te metas en la educación de mis hijos. Aquí yo soy su papá. Tú no eres el papá de ellos. No, discúlpame, hijo, es que hasta tarde están durmiendo, pues no importa. No importa, mami, doña Lucia, no importa. Déjales ahí. Yo no quiero que estén haciendo las cosas aquí. Para eso yo y mi esposa nos viramos aquí para hacer esas cosas, ¿ya? Pero yo no quiero que me los estés mandoneando. Ya, yo sé la manera que voy a educar a mis hijos. Por lo menos a mis dos hijos aquí, yo sé cómo tengo que educar. A tus otros nietos yo no sé, ahí es con tu hija. ¿Me crees que así me ha dicho? Yo solo me he agachado la cabeza, yo no voy a discutir. Además, no era mi casa. Yo no estaba en mi casa. No, yo no estaba. Yo no podía decir allí cualquier cosa. Yo me sentí mal con lo que él me ha dicho. Disculpa, hijo. Lo que yo menos quiero es atrapallar. Yo solo he venido para ayudar. Yo les veo a ustedes sin tiempo y las guaguas están trancadas en el cuarto y me preocupa. A las 11 se levantan. Yo se los hago desayuno. A veces las guaguas ni almuerzan, parece. Yo por eso almuercito hago. Yo no le he pedido a usted que haga eso. Lo único que hemos pedido que usted venga es para que usted venga y pues le cuide al Sebastián, nada más. De mis otros hijos cuido yo. Disculpa, hijo. Disculpa. Yo me he sentido tan mal. Nunca nadie me había hablado de esa manera. En ese tono. ¿Sabes? En ese tono. No, 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 nunca nadie me había hablado así. Y yo me sentí muy mal. Y fue lo que yo le dije tanto a él y a mi hija. Parece que yo estoy atrapallando aquí. Estoy atrapallando aquí, hijita. No, mami, quédate. Ayúdame, por favor. Yo te voy a pagar. No se trata del dinero, hijita. Es que parece que estoy despertando, te estoy despertando problemas aquí con tu pareja, con tu marido. Y yo no quiero causar eso. Mejor iré nomás. Lo único que me preocupa es el Sebastián. Es lo único que me preocupa. Fue así. Fue de esa manera que tanto mi yerno y mi hija concordaron que yo me vaya. Porque parece que yo estaba despertando problemas en la casa y no era mi intención. Claro, yo a veces soy un poquito, ¿sabes? Directa, ¿no? Yo a veces soy un poco directa, es que me incomoda, ¿no? Algunas cositas. Y yo no me metía, pero yo hacía. Si yo veía los platos sucios, yo se lo lavaba. Yo no soy de estar ahí mirando. ¿Sabes? ¿Cuántas veces su taller estaba todo sucio? Yo iba y lo limpiaba, pero ellos se incomodaban.
ellos se incomodaban, más que todo mi yerno se incomodaba. Yo se lo limpiaba el garaje, la sopita de mis nietos yo lavaba. Y yo no sabía, pero yo estaba causando problemas. Y una mujer sabia tiene que darse cuenta cuando causa problemas. Entonces yo decidí también irme. Yo le dije, hijita, me voy a ir nomás. Cuídamelo, pero al Sebastián. Ya, cuídenlo bien al Sebastián. Me dio pena despedirme de mi nieto. Mi nietito. Me despedí dándole un beso. Y me volví a Bolivia. Yo no estaba bien. Me di un abrazo con todos mis nietos. Abracé a mi hija, a mi yerno. Y nos despedimos bien. No nos, aunque hayamos tenido choques, no nos hemos quedado mal con mi yerno. Él es un buen hombre. Solo que, como todo ser humano, tiene sus fallas. Tiene sus prioridades. Y además es el marido de mi hija. Dios me libre de hablar mal de alguien. Yo me volví a Bolivia y después de unos 4 meses, mi hija me dice que iba a venir juntamente con mi yerno a Bolivia y sus 4 hijos. ¿Cómo así, hijita? Vamos a venir, mami. Estamos viniendo ahí a Bolivia. ¿Se están viniendo definitivo? No, mami. Solo vamos a venir a pasear. ¡Qué bien! Entonces le voy a ver al Sebastián. Yo siempre le amaba. Siempre me preocupaba de mi nieto y, segundo mi hija, había contratado una enfermera para cuidar de mi nieto porque era necesario alguien especializado para cuidar de él. Y bueno, parece que los gastos eran muy grandes. Cuando ellos llegaron aquí a Bolivia, ellos estuvieron casi un mes aquí en mi casa mismo. Aquí en Bolivia yo tengo mi casa. Gracias a Dios, con mucho sacrificio he comprado esta casa. Fue mucho sudor. Fueron muchas horas de sueño que yo lo dejé de lado para comprar esta casita. Y bueno, ellos se quedaron aquí, mi yerno igual. Y se quedaron casi un mes. Ellos salían y salían con Sebastián más. Y después de un mes, mi yerno y mi hija me vienen a hablar. Mami, te cuento pues que en Brasil nos vamos a comprar una casa. Oh, la situación cambió. Sí. Hemos mejorado nuestra situación. De golpe, todo ha cambiado. De golpe. Yo sentía como si realmente yo era la que atrapallaba todo. Porque ahora todo estaba bien para ellos. Y es lo que mi hija me ha dicho. Estamos bien. Solo que, mamita, el Sebastián mucho llora. La enfermera le cuida y mucho llora. No saben qué hacer, pero cuando está contigo, el Sebastián se queda en silencio, ¿sabes? Parece que a ti te entiende. Ah, y queríamos decirte, mami, ¿será que no lo puedes cuidar al Sebastián? Te podemos pagar. ¿Cuidar? ¿Cómo así? ¿Quieres que vaya a Brasil? No, no, no. Yo sé que tienes tus cositas aquí también, mami. Pero si te quedas aquí, mami, con el Sebastián, te lo podemos dejar. ¿Dejar al Sebastián aquí? ¿Conmigo? Sí, mami. Yo no voy a negar. Yo quería. Solo que también yo ya soy de edad. Mis huesitos de mi pierna ya no aguantan más. Mis bracitos también me duelen. Y el Sebastián ya estaba creciendo. Y cada vez más pesadito se hacía. Bueno. No sé, es que, pero ¿cómo va a ser eso? O sea, no, yo voy a venir de 6 en 6 meses a verle a mi hijo, mami. Ya, pero necesito que lo cuides. Yo voy a venir a verle.
¿ya? Y te voy a mandar dinero, todo día 10 te voy a mandar dinero, mami. Bueno, no sé, che, es que, por favor, mami, solo necesito esta tu ayuda por un año nomás. Este año tengo que trabajar grave para conseguir mi casa, y consiguiendo mi casa, me lo voy a venir a llevar, me lo voy a venir a llevar. ¿Qué iba a decir? Me daba pena mi nieto. Y es verdad, él lloraba. Y lloraba mucho. Calma, hijito. Calma, ¿ya? La abuelita está aquí. ¿Ya, Sebastián? La abuelita está aquí. Cuando él me miraba, él sonreía. Él sonreía. Cuando él miraba, él me miraba, él sonreía. Y yo le dije a mi hija, ya. Yo me quedo con él. ¿Está bien? Yo me voy a quedar con él. Yo me voy a quedar con él. No hay problema. Solo que yo... tienes que venir a verle también, hija. Por un año. Ya, mami. Mi yerno me abrazó, me agradeció, me pidió perdón, me dijo que no debería haberme hablado de aquella manera que me habló cuando yo me vine y todo aquello. Y yo siempre he sido pacificadora, no me gusta pelear. No me gusta. No soy de pelear. Fue así que mi hija Ana, que se había quedado en la casa y ahora estaba conmigo de nuevo aquí, me decía, mami, vas a ver que ni te van a pagar. No es por el dinero, hija. Es que, mami, yo sé que el Sebastián está mal, mamita. Me da pena, es mi sobrino también. Pero yo no creo, mami, que debería quedarse contigo. Esa es responsabilidad, mami, ya estás de edad, mami. Tu fuerza no es la misma, mamita. Claro, yo no voy a mentir. Yo estaba un poco enferma. Tenía diabetes, presión alta, tenía artritis y no estaba muy bien. Pero mi nieto necesitaba de mí. Anita, es que mi nieto necesita de mí. Yo tampoco le voy a dejar así. Yo sé, mami, pero escribí lo que te estoy diciendo. Vas a ver que el mes que viene tal vez ya te van a pagar. Al otro mes ya se van a olvidar. Así siempre es la Patti. ¿Sabes cómo es la Patti? No hables así de tu hermana. Pero mamita, vos sabes cómo es la Patti. La Patti es así. ¿Sabes? No dio otra. Un mes ha pasado, Patti no llamaba. Yo le cuidaba a Sebastián, le bañaba, le daba de comer. ¿Sabes? Le cuidaba porque creció conmigo. Creció conmigo. Yo tenía amor a mi nieto. Solo que Patti miraba y no llamaba. ¿Sabes? Ni para preguntar, ¿cómo está mi hijo, mami? ¿Está bien mi hijo? No llamaba, nada. Mi yerno no llamaba nada. Y pues, ya el primer mes, no me han mandado ningún dinero. Y sabes, como es un chiquito que es especial, necesita de pañal. Hay que comprar pañal. Pero ellos no se preocupaban. Los remedios eran caros y para encontrar los remedios aquí en Bolivia ha sido difícil. Yo tenía que ir hasta abajo, hasta la ciudad, hasta la zona sur para encontrar esos remedios. Era pasaje, era tiempo, tenía que cerrar mi tienda. Y ellos no se preocupaban. ¿Dónde está? No llamaban. Y cuando yo llamaba, no me atendían. No me contestaban. Patti, tienes que ver a tu hijo, Patti. Te está extrañando. Tu hijito está aquí. Patti. Patti. Patti nos respondía. De 2 meses, recién me hace la primera llamada. Después de 2 meses. Mami,
¿Cómo está el Sebastián? Oye, ¿cómo así 2 meses te pasas y no preguntas de tu hijo? Parece que vos no te importas, che. Parece que te has dejado aquí como para liberarte de tu hijo. Es tu hijo, ¿eh? Este niño un día va a hablar. Este niño un día va a caminar. Escúchame lo que te estoy diciendo. No puedes tratar así a tu hijo. Es tu hijo. No te puedes olvidar de él. No, mami, es que estamos trabajando mucho. Disculpa, mami. ¿Una llamadita no puedes dar por tu hijo? Ya, no, solo te llamo, mamita. Me he atrasado con tu mensualidad. El mes que viene te voy a dar. No estoy hablando del dinero, no te estoy pidiendo plata. Te estoy diciendo que te recuerdes de tu hijo. Bueno, Ana me decía, ya viste, viste, te he dicho, ¿no ve? Te he dicho, ¿no ve? La patria sí siempre es. La patria sí siempre es, mami. ¿Acaso no le conoces a tu hija, mami? Ella no te va a volver, mami, ella no te va a pagar. De esos pañales, mami, ella no te va a dar. Vas a ver, así siempre es la patria. La patria así siempre es. Y era verdad. Se han pasado 4 meses. Y nada que mi hija llamaba o mandaba un centavo para cuidar de su hijo. ¿Sabes? Necesitábamos. Yo con mi tiendita me sobrevivía. Y prácticamente mi dinerito ya en eso nomás estaba gastando también. Claro, es mi nieto. Yo lo cuidaba con mayor cariño. Incluso comencé a vender comida más para que consiga pagar sus remedios de él. Pero ella no se importaba. Ana se ha cansado y comenzó a llamar. No, yo le voy a llamar a ella. Le voy a llamar porque esta Pati confianzuda es. Confianzuda es. ¿Cómo no va a venir a ver a su hijo? No, 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 no. Se ha pasado. No, yo le voy a llamar. Y le ha llamado. Pati. Pati, aquí habla la Ana, tu hermana. Venías de coger a tu hijo. Venías de coger al Sebastián. La mamá nomás está preocupando aquí. La mamá nomás está gastando aquí. La mamá nomás está cuidando a tu hijo. Tu hijo es, oye, responsabilízate. Yo voy a venir, solo que es que estoy teniendo problemas con mi pareja y yo no quiero saber de tus problemas. Tienes que venir a recoger a tu hijo. Urgentemente me vienes a recoger a tu hijo. No da. ¿Por qué no da? ¿Por qué no da? Es que mi pareja se quiere separar. Has escuchado el capítulo 4 de la historia Abuelita. Muchas gracias por asistir a este video. Gracias por dar un me gusta en este video. Y no te olvides, suscríbete en el canal. Un grande abrazo y que Dios te bendiga.